Hola amigos, bienvenidos a Vida y Consciencia Animal. En este nuevo videoprograma repetimos con Sol Ainsa. Ella es, como ya os indiqué en su anterior aparición en el programa, una magnífica y sorprendente canalizadora, astróloga kármica, terapeuta integrativa de vidas pasadas y sanación crística, especialista en técnicas de desarrollo personal y apertura de conciencia, conferencista. Tiene sus talleres, sus consultas. Podéis encontrar todo sobre ella en la página web que veréis sobrescrita en el vídeo. Y allí informaros de todas sus actividades y de su impresionante currículum. Hace un par de programas, Sol y yo hablábamos sobre los grandes animales marinos y su misión planetaria. Y las dos nos quedamos con ganas de hacer un especial sobre gatos. Hace poco tuve como invitada a Laura Trillo, de Terapia Felina. Y tratamos algunos tópicos sobre los gatos a nivel terrenal, pero hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a hablar del origen de los gatos, pero no estamos hablando del origen registrado, en el que seguramente estaréis pensando, Egipto, Sumeria, no. Hablamos de antes de eso, del posible origen estelar de los gatos. Seguro que Sol nos va a sorprender con la información que va a compartir. Así que vamos a ello, que lo disfrutéis. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Bueno, casi recién llegada de Egipto, con lo cual el tema del origen de los gatos viene como muy rodado, ¿no? Sí, hace nada que hemos venido, la verdad que sí, allí hemos visto gatos, cantidad, tanto gatos naturales, es decir, por allí, porque la verdad es que el gato además allí le cuidan relativamente, no es como al perro, que no le cuidan mucho. Los gatos se ven un poquito más nutritos, algunos de ellos. Y luego, claro, por supuesto, las imágenes, las esfinges, lo que también hay esfinges de gatos y, bueno, pues todo lo que es el mundo del gato, que es egipcio. Claro. Bueno, pues el tema del origen de los gatos, como adelanté en la entradilla, tenemos el origen, digamos, del que hay constancia en los registros que sitúan al gato en Egipto o en Sumeria, así de repente. Y luego tenemos la teoría, para algunos mito, de que la procedencia del gato no es de este mundo. A mí esta teoría no me parece tan improbable, dado que a estas alturas de la película pues ya sabemos que prácticamente todos los microorganismos que hay en el planeta no son del planeta, ¿no? Así que no es tan extraño. A ver, en realidad el gato sí es cierto que no se tiene vestigio de él antes que Egipto. Como tal, como animal, historia, ¿vale? Paleontológica, arqueológica, como quieras llamarlo, no hay datos antes que en Egipto. Y se decía que era un regalo que los dioses nos daban a los humanos para protegerles y cuidarles de lo que pudiera dañarnos, ya sea en nuestro día a día, cotidianidad, como por ejemplo, pues no sé, en la Edad Media, cuando eran los que se comían a las ratas después de todo el follón que hubo, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Con la peste y todo esto, como a nivel energético, porque el gato tiene ese don especial que nos alerta de todo lo que está en ese otro lado. Que el perro también lo tiene, es cierto, pero el gato tiene otra manera de trabajo. Pero aparte es que el gato tiene anatómicamente una constitución que es prácticamente perfecta y que evolutivamente no se puede tampoco dar una explicación clara de cómo ha podido llegar a ser tan perfecto para la misión que tiene. Claro, ahí es donde entramos en ¿y qué pasa con el gato? Claro, yo es que quería... Porque primero... no le pasa a otros... Te decía, Sol, que primero quería ir por lo que es, de lo que hay constancia, ¿no? O sea, la primera constancia que hay es Egipto, ¿verdad? O sea, así de repente, ¿no? La primera constancia es Egipto. Es que ha habido estudiosos, ya te digo, arqueólogos y paleontólogos que han mirado anteriormente a Egipto y no han encontrado
encontrado vestigios. Sí, otro tipo de razas similares al gato, pero al gato no. Claro. Podríamos hablar de otros felinos, leones, etcétera, etcétera, pero no es como el gato. Es otra cosa. Claro. Es distinto. Claro, entonces el gato se cree que es como si fuera una raza traída de otro lugar extraterreno, ¿vale? Y adaptado para poder ayudar al humano en su proceso de evolución. En Egipto, de hecho, bueno, había tal veneración a los gatos que estaba prohibido exportarlo a otras partes del mundo y se les enterraba con honores, se les embalsamaba, había incluso cementerios solo para gatos, ¿verdad? Era además. Sí, y momias de gatos se han encontrado muchas, ¿no? En Egipto, la diosa gato, que es Bastet, sí. Hay muchas teorías, ¿no? Pero en realidad se dice que Bastet es la parte dulce de Sekhmet, que es la diosa leona. Y Sekhmet es la madre, que es la mujer de Ta, que es el dios creador, que a nivel mitología Ta en Egipto es como Enki y en Sumeria, ¿vale? Sí. Y ella se representaría a la madre cósmica, la madre creadora. Como diosa guerrera, que era también era la protectora de los dioses, la protectora de Ra y la protectora luego de los faraones. Y llegado a un punto en que se dice, ¿no? Se explica de que, bueno, pues tuvo que, debido al riesgo que corrió Ra en una época determinada, ella, bueno, pues estuvo protegiéndole de todas las agresiones y tal, y entró una especie de paranoia por toda la sangre, ¿no? Que estuvo provocando con esas matanzas, que tuvieron que adormecerla con vino, engañándola con vino como si fuera la sangre. De esta manera ella entró en un sopor y cuando despertó en forma de gato, en forma de Bastet. Es un mito, vale, pero estaríamos hablando de la diferencia entre un león, que sería esa parte de guerrera, luchadora, un poco salvaje, ¿no? También, ¿no? Y con un instinto mucho más primario. Y luego el gato, que es ya un animal más dócil, un animal de ayuda al humano, un animal de apoyo, de consejo, de consuelo y de alerta, ¿no? Entonces ahí estaríamos viendo esas dos vertientes de lo que es el felino. Y claro. Esa es la diferencia entre un gato, diosa Bastet, y un león, diosa Sekhmet. Claro, pues mira, era una de las cosas que iba a preguntarte, porque la diosa Bastet era, o sea, en algunas partes la ves siendo gato y en otras león, pero bueno, ya me has contestado. Esta es la misma, claro. Eso es la misma. Claro. Luego a Bastet se la ve con una cestita llena de gatitos y sí. Con un sistro. El sistro era el instrumento para alejar los malos espíritus, las malas energías. Y el cestito con los gatitos representaba la protección de la infancia, porque la diosa Bastet era la protectora de los niños. Vale. Así el gato está en sintonía con la energía femenina, la energía de la mujer. Por eso es un animal que se le ha temido tanto a lo largo de la historia, y se le ha rechazado también, al igual que a la energía femenina, a la intuición femenina y por supuesto a la mujer, ¿no? Porque están en esa sintonía, en esa frecuencia, mientras que el león es más energía masculina. Sí, de hecho en la Edad Media se hizo una barbaridad con los gatos, se les quemó, se les torturó, bueno, una cosa horrible. Pues sí, bueno. Claro, cuando además la Edad Media, ellos se encargaban de proteger a la gente contra las ratas. Claro. Porque hay una las mayores plagas fue la de Amelia. Claro. ¿Y luego Ra también aparece transformado en un gato en algunas estatuillas y grabados? Bueno, eso se dice que en algunas estatuillas Ra en realidad no aparecía como tal. Eso me parece. O sea, lo que pasa es que Ra... No, eso no es cierto. La mitología egipcia es muy compleja y se dice mucho, se habla mucho, se cuentan muchas películas que luego no son reales. Ra se presentaba con la cara de un halcón, con el disco solar sobre la cabeza. No como un león. Como un león era Sekhmet y eran Sun y Tefnut, que eran los dos leones gemelos, que eran los hijos de Atum, y que se consideraba Su como el dios del viento y Tefnut como la diosa del rocío, de la lluvia, de la humedad. Y que luego fueron los padres de Hebinut y luego de ahí vinieron Isis, Osiris, etc. Entonces no. Eso de que el dios Ra era del león no, vale. Tiene nada que ver. Lo que pasa es que como era el disco solar y el disco solar va ligado al león, pues ya está, hemos asociado. Muy bien.
Bueno, comentar un detalle que algunos lo conoceréis, otros no, de hasta qué punto el amor y la veneración de los egipcios hacia los gatos, que bueno, llegaron a ser su tendón de Aquiles, porque fueron conquistados por los persas, porque Cambises II ordenó a los soldados que en vez de usar armas y escudos, usaran a los gatos como escudos. Y claro, como los egipcios no querían que los lastimaran y los mataran, pues nada, se rindieron. ¿Hasta qué punto de veneración, no? Da que pensar. ¿Hasta qué punto? Yo eso lo he notado ahora mismo, cuando he ido a Egipto, por lo que te decía antes, de que aunque los animales no están muy cuidados allí, porque es cierto que no se dedican mucho a ellos, pero a los gatos les ponen comida, a los perros no. Los perros se tienen que buscar la vida. Mientras que los gatos tú les ven con sus cacharritos y están más gorditos muchos de ellos. Incluso con los gatos los tienen cerca y los pueden acariciar de vez en cuando, y con el perro no tanto. Y hay una gran diferencia entre cómo te tratan a uno, aún en el día de hoy. Vale, sí, sí, es verdad. Bueno, pues vamos a entrar en materia, digamos, extraterrestre, conflictiva, no sé. Para unos más que para otros, me imagino. Bueno, la teoría, una de las teorías, es que los gatos, como has dicho antes, fueron un regalo de los dioses a los humanos, aunque también hay otras, como por ejemplo, aparece en el libro Tierra, de Bárbara Marciniak, que sugiere que estos animales son una especie de antenas o GPS que se dejaron para espiarnos. Cuéntame, Sol, ¿tú qué información manejas? Yo la del espía no. Esa no. A ver, yo más bien la del protector. El gato es un animal que reconoce a la distancia muy larga lo que se acerca, lo que se avecina a nosotros. El gato es un gran protector. El felino tiene algo especial. La diferencia con el perro es que el felino alerta y se va y no se queda con nada. El perro se queda y absorbe. Esa sería la única diferencia, ¿vale? Pero el gato es un gran protector, alentador, vamos, de estas energías. Y además, el gato moviliza la energía emocional de la persona. El gato tiene una herramienta dentro de sí que tampoco se sabe ni cómo funciona ni de dónde deriva, que es ese ronroneo. Sí. Tampoco se sabe muy bien qué es lo que quieren hacer con el ronroneo, pero es una técnica muy terapéutica cuando el gato no solamente quiere mimo, sino cuando quiere ayudar, cuando detecta algo, cuando quiere hacer una sanación, ronronea. El ronroneo del gato es como el sonido de la ballena o del delfín. Tiene un fin sanador. Bien, por lo tanto, lo de la antena que nos vigila, yo por ahí, no digo, vamos, no quiero decir, para mí no me es muy válida. Ahora, ¿qué es un animal que precisamente por el hecho de que apareció y no tiene una evolución, sino que surgió de repente, sí, que históricamente no es una hablando? No, y porque sí que es cierto que en la historia egipcia decían que era un regalo de los dioses para ayudar al humano, ¿no? Y lo que es la simiente de donde procede como origen más claro la raza humana, porque es de donde derivó, ¿no? Por su cómo lo formaron, etcétera, etcétera. El origen está en Orión. Sí que es cierto que tiene mucho sentido que trajeran a los gatos porque sea un animal de allí, ¿no? Adaptado, por supuesto, a nuestro ecosistema, adaptado a nuestras costumbres, etcétera, pero a mí me... Yo por lo que he percibido y por lo que he visto en algunos momentos es tiene mucho sentido que venga de ahí. Ahora, también es cierto que hay una raza felina que forma parte de nuestra genética, que entra dentro de todo nuestra formación, ¿no? Como raza humana, nuestro cariotipo, que es una raza que procede de Lira, que es una raza felina, la cara de leones, pero son leones, no gatos. Vale. Porque sería, a ver, me refiero al gato, sería diseñado para traerle, digamos, o no, o sea, es diseñado específicamente para ponerle como regalo o traído de allí. Sería cuál de las dos cosas. Está diseñado o mutado, olvidado sería mejor, con una raza del lugar
y una adaptación a nuestro medio. No es exactamente como el gato original del lugar de donde viene, de procedencia. Hay una adaptación, hay como una especie de, bueno, pues trabajo de laboratorio. Quiere decir, por eso digo, sea mutación, sea hibridación, en el cual con otras mutación genética, pues formaron un animal adaptado a nuestro ecosistema, adaptado a lo que se quería, pues eso, como ese regalo para esa protección y esa ayuda, y que por supuesto el gato lo que hace es que sí tiene sentido lo de la antena, pero no desde el punto de vista de espía, sino desde el punto de vista de que nos ayuda a conectar con el otro lado. Claro. El gato tiene, y mediante justamente esa especie de ronroneo, que es como un ultrasonido, aunque nosotros lo digamos como un ronroneo, pero hay otro sonido bajo ese ronroneo, que si tú conectas con él puedes percibir, y que lo que haría es como ayudarnos a poder a cambiar lo que es la frecuencia nuestra a nivel cerebral. Sabes que están las ondas alfa, beta, gamma, delta, perdón, delta. Bien, pues ayudarnos a establecer esa conexión para facilitarnos el acceso. Desde ahí sí pueden ser, yo no lo diría tanto como antenas, sino como facilitadores de esa conexión. Yo recuerdo en la película Constantín, no sé si has visto, sí, sí, sí. Que el mismo, es una película que tiene tanta información, sí, perfectamente válida, que yo me quedé impresionada, tanto por el tema del agua, que poner los pies en el agua, como por el tema de coger un gato y plantárselo dentro, porque es esa conexión directa. El gato puede, porque tiene, el gato vive en los dos mundos, vive en este plano denso y vive en el otro lado. A él es muy fácil estar en los dos a la misma par. En los dos planos al mismo tiempo, ¿no? Los dos planos. Sí, y eso otros animales no pueden. Yo cuando, el perro, por ejemplo, hago meditación o visualización, siempre hay alguno de mis gatos que se me encarama encima de las piernas y automáticamente se pone a ronronear como si se tratara de un mantra, o alguna vez me han acompañado en los sueños. En todo el trayecto onírico está el gato ahí conmigo, ¿no? Pero supongo que es por eso, por la capacidad que tienen de estar en dos planos a la vez, ¿no? Exacto, y porque probablemente si hay tanta afinidad con el gato en tu caso, sea uno de tus tótem protectores, ¿no? Entonces, sí, sí, además te ayudan en sueños, en ese punto de conexión es uno de tus tótem. Entonces, sí, él tiene esa facilidad. Ellos están en los dos mundos a la vez. Por eso los cogía las brujas en su momento, ¿no? También como alertadores del peligro, pero también como facilitadores del poder que ellas pudieran hacer su trabajo, porque están ahí, en los dos mundos. Por eso son los comunicadores, el regalo de los dioses, es decir, de alguna manera, como decían los antiguos, ¿no? Porque están allí y aquí. Claro. Y para ellos es fácil. Y estando dormidos, igualmente pueden percibir lo de allí y lo de aquí, y estando despiertos igualmente lo pueden percibir. O sea que el gato tiene esa sintonía, ¿no? Y además tienen una visión mucho más allá que la nuestra, porque ellos es muy fácil ver por la noche, como bien sabemos. Sí. Y es precisamente también porque, y es curioso, cuando voy a hacer limpiezas a las casas, cuando iba, porque ahora ya últimamente ya no voy casi, pero cuando iba, siempre todo el mundo lo que hace es que te enciende las luces de todas las habitaciones, y yo siempre las apagaba. Como decía, pero así da más miedo. No, así veo. Claro. Si yo tengo la luz apagada, puedo ver con mucha más facilidad lo que está en el otro lado. Si me enciendes la luz, me deslumbras. Eso le pasa a un gato. Yo es que soy muy gato. Soy Leo, pero tengo mucho de gato. Y sobre todo para conectar con el otro lado, me facilita el no haber luz. Claro. Bueno, si te parece, lo único que estaba pensando, vamos a definir dioses, porque como este es un programa de animales y probablemente esta temática se sale un poco de lo que espera la audiencia habitual. A ver, no quiero confusiones, quiero que la gente entienda entre dioses, diosecillos, dioses menores y Dios. No vayamos ahora a liarla. Entonces, ¿regalo de qué dioses, Sol? Acláralo tú, que sabes más, por favor. A ver, estamos hablando de una cultura en la que para ellos estaba ese dios creador superior, ¿vale? Y luego otra serie de dioses o seres que procedían de otros lugares, que para los humanos en realidad
Tenemos que ponernos en la mentalidad de las seres de entonces, de los humanos de entonces. Para ellos, esos seres que procedían de esos otros lugares, que eran mucho más evolucionados en todos los ámbitos, que además anatómicamente diferentes, con unos cráneos mayores, que además tenían unas facultades de movilizar, yo qué sé, la materia y de hacer experimentos científicos y todo esto, para ellos eran dioses. Si encima venían en unos vehículos, que decían, ¿no? Explica los carros de fuego o esos discos solares, etcétera. Eran dioses, si encima venían del cielo, que es de donde venía lo superior, los ángeles, etcétera, claro, dioses. Tenemos que ponernos en su realidad. Dioses eran seres superiores, pero estamos hablando en realidad de seres de otros planetas, de otras razas más evolucionadas que lo que entonces era la raza humana. ¿Negativos? No, porque ya sabemos que hay algunos que no nos querían mucho y otros que sí nos querían. Entonces ahí andamos. En este caso, el gato entraría dentro de lo que es el protector, por lo tanto, de la línea de esos dioses protectores, no de los destructores. Es decir, de esas razas, de esos seres que nos venían a ayudar, no que nos venían a dañar. Es que realmente el gato es, cualquiera que se fije un poco, no necesitas tener un gato, pero bueno, los que tenemos gatos mejor, ¿no? Que es el animal, encima, con mayor capacidad de supervivencia en todo el mundo. Eso científicamente demostrado, ¿no? Bueno, al menos de los que se conocen, claro, porque luego bajo al mar hay tanta cosa que todavía no se conoce que lo que puedo saber. Pero bueno, de lo registrado es el que tiene mayor capacidad de supervivencia. Y lo que decías antes, se sabe que no es mutación de otro animal, como es el caso del perro. Y bueno, los que tenemos gatos sabemos de las capacidades que tienen para sobrevivir. Caer de alturas increíbles, hacen movimientos imposibles, es como si la gravedad no fuera con ellos, ¿verdad? Claro. Es como, es que te da a decir, este animal no es de este mundo. Claro, pero por eso decía al principio que tienen una anatomía prácticamente perfecta. Ahora, en la naturaleza hay otros dos animales que también son casi perfectos para la supervivencia. Uno es la cucaracha. Vale, y otro es la rata. Sí. ¿Vale? Rata y cucaracha. Qué curioso que la rata y el gato también están ahí en litigio. Sí. Pero son los otros dos animales que también tienen la capacidad de supervivencia. Los tres mayores, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el gato entra dentro de lo que es el cercano al humano. La rata y la cucaracha no. Pero sería el más afín, ¿no?, a lo que es el humano. Y el que tiene más empatía, por supuesto, y capacidad de emocional, cosa que no lo tiene ni tanto la rata tiene ahí, depende de la raza de rata que cojamos, y la cucaracha no, eso ya lo sabemos que es un insecto. Pero sí que es cierto que tiene la anatomía prácticamente perfecta. Bueno, yo ahora mismo tengo 12 gatos, ya te lo contaba antes de que empezáramos la charla. Desde nuestra última entrevista el número ha aumentado considerablemente y voy a contar por qué. Te dejo descansar un poquito porque creo que también es muy importante, ya que el programa va de gatos hoy, concienciar. Pues estos gatitos que se han sumado a la familia aparecieron en una caja de cartón envuelta en cinta aislante y metida esta caja dentro de un contenedor de basura. Con lo cual, pues el destino de estos gatitos, que eran bebés, además son bebés, hubiera sido, bueno, con estos calores, o la asfixia o triturados por el camión de la basura. Así que los rescatamos y los sacamos adelante a base de biberón y bueno, pues aquí están. Así que bueno, pues esto, hay casos cada día, entonces hacer este pequeño inciso para animar a la gente a adoptar, no a comprar, y por favor denunciar casos si los veis, no cerréis los ojos, y ayudar a las asociaciones en lo que podáis, aunque sea en acogida temporal. Están desbordados, os aseguro que están totalmente desbordados porque no pueden con tanto caso. Es continuo. Nada más, era un inciso chiquitín. Si quieres añadir tú. No, además es que el gato tiene mucha más capacidad de reproducción que un perro, lógicamente, porque el perro es cada 6 meses y el gato es todos los meses. Entonces, claro, proliferan muchísimo. Entonces, lo que también hay que mentalizar a la gente es que yo entiendo, dirán, qué burrada está diciendo Sol, pero desde un punto de vista, para que no haya esta proliferación y esta masificación, el castrarlo a las gatitas también es una manera de ayudar en esto, ¿no? Pero
lo que además, porque si tampoco la vas a que se reproduzca, luego le evitas también tener problemas a nivel de matriz, a nivel de mamas, etcétera. Entonces, lo que sí es importante, claro, por supuesto, si tú no quieres quedarte con estos gatitos, si tú no tienes o no puedes por las circunstancias, no cuesta nada cogerlos en la cajita, llevarlos a un veterinario, a una protectora o a cualquier sitio, en vez de dejarlos ahí, ¿no? Entonces ahí sí que eso es creo que es básico, es humanitario, simplemente. Es humanitario. Es que no lo puedo entender, es decir, lo que tú dices, vale, no puedes, por la razón que sea, hacerte cargo de ellos. Es que cualquier otra alternativa, incluso dejarlos en el campo, yo qué sé, pero... Bueno, a ver, este caso es distinto porque, bueno, yo en comunicación animal, uno de los bebés me contó o me hizo llegar imágenes de que se trataba de que estaban en una familia en la cual él era maltratador y lo hizo un poco en plan vengativo. Los gatitos ella los quería mucho y entonces hizo esto en plan vengativo para hacerla daño. Bueno, esto es un caso, pero... Luego hay muchos casos es que aparecen dentro de las bolsas de basura todos los días. Bueno, no solo gatitos, perros también, ¿no? Pero bueno, los gatos, lo que tú dices, proliferan mucho más. Entonces, a ver, no cuesta nada dejarlos en cualquier sitio, en la puerta de una casa. Seguro que van a encontrar a alguien que se apiade de ellos. Pero estas burradas, por favor, no lo puedo entender. No, yo tampoco. Por eso te decía que simplemente es por humanidad. Sí. Simplemente... por humanidad, es un ser vivo y todo ser vivo tiene derecho a ser protegido y cuidado. Si uno no puede hacerlo, por lo menos ponerle en la vía de que otra persona o otra asociación pueda protegerle y cuidarle, simplemente por humanidad, ya está. Es que no hay que tampoco pensar en que seamos, no, es que somos, si nos consideramos humanos, lo mínimo es cuidar la vida, creo, desde mi punto de vista, ¿vale? Sí. Es que se nos olvida que somos también animales humanos y animales no humanos, pero todos somos de la misma historia. Y en el momento que se marcó tanto la diferencia entre unos y otros, empezó el desprecio por unos y el ensalzamiento de otros, y así nos va. En fin. Claro, pero hay otra cosa muy importante que se nos olvida. Los animales no traen karma. Los animales son despertadores de conciencia, como siempre digo, y vienen limpios. Los animales están sometidos a lo que el humano, desde su visión, desde nuestra visión cuadriculadita, les queremos someter. Me parece muy injusto. No tienen karma por sí mismos, ¿quieres decir? No tienen. Qué interesante. No tienen karma por sí mismos porque representan, forman parte de lo que se llama una conciencia global, de los cuales muchos de ellos ya por evolución se van desprendiendo, pues como en su momento nosotros, y van entrando ya en la vía del humano. Por lo tanto, son seres puros, no traen karma, no es justo que les hagamos pagar tanto. Claro, sí. Bueno, cambiamos. Estos gatitos, bueno, ahora son 12 los que tengo en casa, como te decía, y a ver, ¿qué puedo esperar que me aporten a nivel energético? Porque se dice que, bueno, lo que hablabas antes, que transmutan las energías negativas. Esto explícalo, por favor, porque cuando lo comento con la gente, pues se queda un poco descolocada sin entenderlo. ¿Qué es exactamente transmutar energías negativas? A ver, nosotros podemos entender que cuando tenemos un estado emocional, pues no sé, de dolor, de trauma, de malestar, de enfado, lo que sea, generamos un tipo de energía que no nos ayuda. ¿Por qué? Pues nos puede, por ejemplo, enfermar, dolor de estómago o dolor de cabeza, eso ya es un bloqueo energético. Eso es una cosa básica, que es una explicación muy básica, pero de ahí puede ir a cualquier otra cuestión, bloquearnos, pues no sé, una relación, un trabajo, la energía de nuestra casa. Y causar el gato. Claro, por eso digo, causar una enfermedad que puede ser desde un dolor de estómago o de cabeza, algo más gordo. Sí. Claro, exacto. Lo que hacen los animales en general es movilizar la energía con su campo. Con su propia energía van movilizando por donde pasan. El perro es más de movilizar la energía a nivel física y del recinto. Pero el gato lo que moviliza es la energía emocional de la persona. Nos ayuda a centrar nuestro estado emocional. Nos ayuda, por un lado, a identificar qué es lo que nos pasa, para con su ronroneo
que es su herramienta de trabajo, y su la energía, ¿te has visto que con las patitas, que sí, que lo tienen la costumbre por cuando maman? Claro, pero aparte, cuando, yo es que te lo digo porque yo además, a mí un día una vez un gato me adoptó, yo no tengo gatos, tengo perros en casa, pero me adoptó en su momento, en un momento que estuve conviviendo con una mujer, tenía gatos, dos gatos, y uno de ellos que nunca aparecía con nadie fue entrar yo por la puerta y adoptarme. Sí, lo contaste la otra este vez. Gato, sí. Te lo conté, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y qué hacía? Me olía los ojos para saber cuál era mi estado emocional. Si el animal no me veía bien, empezaba a ronronear, daba vueltas, me daba besitos, se me ponía encima, y hasta que no sentía que yo me había centrado, no se movía. Yo no le llamaba, él venía solito, porque ellos detectan esos movimientos emocionales del humano y ven la manera de poder, mediante sus herramientas, ya te digo que es el ronroneo, es la energía de sus patitas, es ese sigilo, esa paz, esa cosa que ellos llevan con ellos, que es como una especie de energía que hay gente que le da miedo porque es como misteriosa, como que está ahí oculta, pero en realidad no es más que una energía de paz interior, de armonización profunda, y entonces ellos van conectando con nuestro campo energético y van armonizando todo eso. Por eso el gato no es como el perro, que donde hay un sitio, un lugar negativo, se colocan para arreglarlo. El gato no es esa su tarea. El gato es con el humano ir armonizando mediante su contacto nuestro campo. De manera que cuando sienten que ya estamos bien, ellos desaparecen porque ha terminado su tarea. Tampoco son animales de que si ellos ya quieren irse y está tranquilo, si tú vas a encordiarle, lógicamente te pueden decir, oye, que yo ya he cumplido, déjame tranquilo que tengo que descansar. ¿Vale? Porque son muy independientes, precisamente porque ellos vienen de otra procedencia, tienen otro tipo de manejo y de forma de ser, y no son manipulables. El perro es más manipulable, el gato no. Totalmente. Me imagino que además esto incluye, claro, al hablar de energías negativas, que también equilibran el tema electromagnético, ¿no?, de los aparatos que tenemos en las casas. Decía, Sol, que me imagino que el tema de las energías negativas, que también sirven para equilibrar los aparatos electrónicos o electromagnéticos que tenemos en la casa, porque siempre los gatos se pegan a la tele, se suben encima del microondas. Bueno, yo no tengo microondas, pero lo he tenido y siempre había un gato encima del microondas. También ayudan en este sentido, ¿verdad? El gato es que es muy afín, más sensible a la energía eléctrica, y el perro a la energía magnética. Curiosamente, fíjate, cuando el gato es más de energía femenina y el perro masculina, pero parece como que intercambian ahí el hecho. Sí, el gato puede canalizar la energía eléctrica, cosa que el perro no puede. La canalizan. Pero no solamente la de la tele, sino también la de los móviles, la de las antenas. Cuando hay un gato, precisamente porque su procedencia es de otra línea, es capaz de movilizar esa energía para apartarla de nuestro campo. Su ronroneo trabaja en esta dirección. Ese ultrasonido que le emite repele, rechaza ese tipo de onda, entonces facilita la armonía en el lugar, claro. Bueno, que o sí. O sea que yo con los 12 gatos estoy de maravilla, no me afecta ninguna radiación electromagnética. Eléctrica. Si se coloca además un gatito en cada una de tus esquinas, tienes la protección perfectamente hecha, ya no hay más. Y me rodean en la cama y hacen cosas que se supone que los gatos no hacen, como lamerte, me lamen lo que tú comentabas antes de los ojos. Como yo llore, hay una gata que me lame las lágrimas y hasta que no he parado no termina. Hay muchos tópicos, muchos tópicos también sobre los gatos. Es cierto que tienen otro carácter más parecido a nosotros. El otro día le comentaba a Laura Trillo, que hicimos de terapia felina, que hicimos una entrevista sobre gatos, que a ver, que yo creo que la gente que, a mí cuando era jovencita, bueno, cría, casi niña, yo no sé qué me pasaba con los gatos, que llegaba a cruzar de acera, ¿vale? Como viniera un gato de frente, les tenía una cosa que no sé de dónde viene, que cruzaba de acera. Sin embargo, fue tener el primer gato y fíjate ahora cómo estoy rodeada de gatos. Yo creo que hay mucho temor a encontrarte con un animal que se parece demasiado a ti, porque no se deja manipular, no se deja adiestrar,
no permite. Hombre, el perro es completamente distinto. A un perro, aunque sea muy triste, una persona lo maltrata y le lame la mano a continuación, y un gato no. Entonces yo creo que ese rechazo que hay hacia los gatos, bastante general, afortunadamente cada vez menos, es por eso, porque se parecen mucho a nosotros, ¿no? Y no solamente también por eso, es porque hay mucho mito. A mí me pasaba lo mismo, yo no me fiaba de los gatos. Y yo era de las que me llevaba los perros de la calle a casa, que mis padres se ponían atacados porque no había forma. Pero el gato no, no me fiaba del gato. Me parecía traicionero, ¿pero por qué? Porque hay mucho mito. Al gato, precisamente porque su origen no es terrestre, nos da miedo. Porque tiene una energía diferente. Y es lo que te decía, ese misterio, ese halo que tiene el gato, que es distinto, parece como si se fuera a transformar en algo malo. Cuando en realidad el gato, hablando ya por lo parecido al humano, está muy en sintonía, porque es un animal muy relacionado con la parte del inconsciente, de la percepción, etcétera, y ligado, o no ligado, nos ayuda a conectar con nuestra parte sombra. Porque es algo que tememos, tememos al gato. Precisamente porque en ese inconsciente es como una alerta de cuidado que viene el avisador, el que nos va a detonar esa parte que no queremos mirar. Nos va a enfrentar con nosotros mismos, claro, ¿no? Ahí estamos, ese es el gato, claro. Ahí, cuidado, me da miedo, no me fío de un gato. ¿Por qué eso? Porque me va a venir por la espalda y no le voy a ver, porque además eso, como no se le oye, me va a venir por detrás, no voy a pillarlo y me van a hacer, y me va a no sé, vamos a hacer cualquier cosa. Pero en realidad, eso en realidad, en nuestro arquetipo, es decir, en nuestra parte inconsciente, la estamos relacionando con esa parte de sombra que no queremos mirar. Y el gato la saca. Entonces, ahí también hay que ser muy honestos y realmente reconocer. ¿Tienes miedo a conectar con tu sombra? Entonces tendrás miedo a los gatos. No tienes miedo, no tienes ya nada que ocultar. Sabes que la tienes, pero como que ya dialogas y no pasa nada porque todos tenemos una parte que está ahí, ¿no? Y entonces hay ese contacto, esa familiaridad, entonces no tendrás ningún problema con los gatos. Pues yo animo a la gente, hombre, nadie debe acoger a ningún animal que no esté preparado para acoger, y especialmente el gato, pero el gato te aporta equilibrio. Yo que era anti-gatos de pequeñita, os aseguro que aporta equilibrio, aporta, te enseña lo que es el amor incondicional, como otros animales de familia, que yo la palabra mascotas no me gusta, otros animales de familia, no, porque el perro, por ejemplo, a mí me enseña amor incondicional desde su ejemplo, ¿no? Es más incondicional que el amor del perro, pues, en fin. Pero el gato te obliga a tener amor incondicional tú, que es como el otro punto, ¿no? Al gato le tienes que amar y soy así y esto es lo que hay y me quieres por mí mismo o no me quieras. Y eso es el amor incondicional, ¿no? Yo lo veo así. Ahí. Claro, es otra manera de incondicionar, eso es cierto. Yo siempre digo que el amor incondicional no es sumisión. Claro. Nosotros tenemos también un concepto de amor incondicional que no es real. Pensamos que cuando uno ama incondicionalmente lo tiene que aguantar todo, lo tiene que aceptar todo y se tiene que tragar todo, que eso es lo que hace el Exacto. perro. Eso no es amor incondicional, eso es sumisión. Totalmente, sí. ¿Vale? El amor incondicional es yo te acepto como eres, no te quiero cambiar. Está claro que no voy a permitir que me arañes, por ejemplo, le estamos dando los gatos, ¿no? Y te voy a decir, hasta aquí. Pero yo entiendo que esa forma parte de tu naturaleza. Tampoco te voy a quitar las uñas ni te voy a decir que no. Pero yo no te lo voy a permitir. Pero sí es cierto que te acepto como eres. No te quiero cambiar. Pero el gato, justamente lo que tú dices, te obligo a eso. Y de vez en cuando te meterá un arañazo y dirás, ¿y a pesar de todo me quieres? Y te doy que pensar. Aunque no te arañe y te haga la puñeta y a lo mejor te destroce, pues no sé, el sofá en ese momento, me agarre a las cortinas y ¿me quieres? ¿Eres capaz de aguantarme tal cual? ¿Tienes esa capacidad de aceptación y de entender que eso es lo que realmente representaría? Luego cambiarás la cortina y te diré, yo te sigo queriendo, pero chico, no quiero estar cambiando cortinas cada dos por tres. No me rompen más las cortinas. Pero no voy a dejar de que amarte por ese motivo. Sí es cierto que desde ahí el gato es un buen maestro. Es un excelente maestro, estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a terminar con algo ligero, con un tópico gatuno.
En el programa que hice con Laura Trillo, pues tratamos eso, los tópicos, ¿no?, de los gatos, y uno que no tratamos es el de uno de los más extendidos, que es el del gato negro. Yo he adoptado una gatita negra cieguita de un ojo hace poco, y bueno, en el tiempo que llevo en casa ni se me ha caído el tejado encima, ni me he roto una pierna, ni nada. Entonces, lo de que el gato negro trae mala suerte, ¿tiene alguna base que tú conozcas o no? A ver, tiene la base de que las brujas antiguamente eran los gatos que tenían. Iban más al gato negro que a otro gato. Pero claro, la única historia que tenemos ahí es que encima de que el gato ya es un misterio, de que el gato ya no es muy bien visto, y sobre todo porque además era eso, avisador de, y se ligaba siempre a la magia, a la brujería, etcétera. Y la negrura representa algo que no se ve, algo que está oculto, algo que... Claro, lógicamente, y que además eran los que más elegían estas mujeres, ¿no?, para hacer este trabajo. ¿Y por qué elegían los gatos negros? Porque el gato negro, claro, por un lado, porque el gato negro tiene más facilidad, por la frecuencia del negro, tiene más facilidad de pasar a ese otro lado sin ser visto, y porque además tiene más facilidad para transmutar la densidad, porque a él le afecta menos, está más protegido. Qué interesante, no sabía esto. Entonces... Sí, el animal negro, igual que los perros también, el animal negro siempre va a estar más protegido que el que tiene un color clarito, porque la misma frecuencia de su pelaje le aísla de esa densidad, de esa energía. Entonces, lógicamente, las brujas elegían los gatos negros por estas dos razones, por eso están mal vistos. O sea que tener un gato negro es excelente. Pero, exacto, es que es mucho mejor. El animalito va a estar más protegido y va a tener más capacidad de... Bueno, las dos cosas. Bueno, ha habido ahí un parón. ¿Estás ahí, Sol? Sí, ya he vuelto. Bueno, creo... ¿Dónde me había quedado? Lo de que no tiene ninguna base ni científica ni espiritual. Creo que me he quedado ahí, ¿no? Sí. Vuelve a repetirlo si quieres, porque ha sido un gancho. Entonces, ya digo, precisamente porque los gatos negros eran elegidos por estas mujeres, pero por una razón muy clara de protección y de seguridad, es por lo que los han tratado mal o los han interpretado mal, pero no tiene ninguna base, como te digo, ni científica, ni espiritual, ni de ninguna otra categoría para poder, al contrario, yo pienso que para mí son bastante más fuertes que un gato claro. Estupendo, mira, esto no lo sabía. Bueno, pues Sol, me encanta tenerte en el programa a pesar de las dificultades técnicas, y si hay algún otro animal que sirva de excusa para que vuelvas, me lo dices y lo incluyo, pero ya. Hombre, no sé, ¿eh? Pues hombre, por ejemplo, la serpiente... Te voy a decir que tiene esa mala fama tan desmerecida, yo creo, ¿no? Podríamos hablar, sí, de la serpiente, creo que es muy importante, y sobre todo ahora hablar de ella, y del lobo también, de los dos. Son dos animales que se necesitan en este momento y que además tienen una simbología muy importante y muy representativa para lo que ahora la humanidad está, en el punto en el que estamos, ¿vale? De cambio y de entendimiento, sobre todo, de lo que es real y de lo que es esas fantasías y esos estereotipos que nos han querido inculcar. Sí, con la serpiente hay mucha injusticia, yo creo. No, y sobre todo, fíjate, lo que no sabe mucha gente en África, en algunas tribus, tienen cobras, que su misión es exactamente igual que la de los perros en Occidente. Les protegen las casas de los invasores, de los peligros, y protegen a la familia. Y de eso creo que deberíamos, porque tengo un caso además que sé muy claro de este tema, que sería muy interesante poder... Pero dalo por hecho, me encanta. Vamos a dejar ahí la pincelada de, como te comenté en tu Facebook, que vi tu programa, os animo a verlos, que Sol hizo un vídeo sobre los animales de poder. Hablabas de la serpiente y da que pensar que la gente durante tanto tiempo, milenios, haya aceptado que un animal que quiere darte el conocimiento, me da igual si con una manzana o con una pera, lo tengamos como algo malo. ¿Qué cosas? ¿Cómo nos tragamos todo, no? Por eso es importante saber lo que realmente representa y por qué
a lo largo de la historia nos lo han querido inculcar de esa manera y nos han querido tener tan confundidos. Pues yo encantada, ya desde ahora te invito formalmente. Perfecto, pues aquí estaré contigo, vale, compartiéndolo. Pues un beso muy grande y un millón de gracias otra vez. Un beso para ti y para todos. Gracias.